Amigos y amigas futbolistas, después de 7 años de desarrollo y más de 1.700 horas de test, os presento el Nike Flight, el nuevo balón con el que Nike pretende romperlo en la temporada 2020-2021. Vamos a comprobar sus características. Vamos a empezar con las características técnicas, las cosas que Nike nos dice que tiene la pelota. Un balón que, después de tanto desarrollo, todas las innovaciones se basan en tres principales modificaciones. Podríamos hablar de las capas, del material, pero esto sí que es un poquito más continuista. Tres son las innovaciones que cambian totalmente este Nike Flight. Por un lado, la arquitectura AeroSculpt. El balón se llama Flight porque lo que está buscando es mejorar su rendimiento en vuelo. Según Nike, el balón mejora un 30% la estabilidad en vuelo. Este porcentaje del 30% se consigue gracias a toda esta tecnología AeroSculpt, que lo que hace es crear diferentes canales por los que el balón puede deslizarse en el aire, mejora la aerodinámica y por tanto genera menos turbulencias, que es el famoso terror de los porteros cuando un balón dispara. La idea, el concepto, la inspiración es que el balón realmente vaya a donde tú quieres que vaya, no que metas el gol pues porque lo has pegado a un sitio y ha cogido efectos raros. Número 2. El balón está formado por únicamente 4 paneles. Esto es una construcción récord. No hay ningún otro balón en el mercado con una construcción con tan pocas piezas. Ventajas e inconvenientes de estas pocas piezas. La ventaja, evidentemente, es que hay menos puntos de unión, por tanto, el balón es menos susceptible a que se deforme o a que entre agua. Tiene algunos inconvenientes. Menos puntos de unión, es más difícil conseguir la esfericidad. Quiero pensar que con todas las pruebas de laboratorio que ha pasado, este balón es perfectamente esférico. Aunque sabemos que la esfera perfecta se consigue con 32 pentágonos y hexágonos, este nuevo desarrollo de balón, jugando un poquito pues, con las diferentes frecuencias, Nike consigue que la esfericidad de la bola sea perfecta. Y por último, punto número 3, la tecnología ACC. De nuevo, para toda la gente que vais a pensar, bueno, de nuevo Nike no piensa en los porteros. Sí, sí que piensa en los porteros. Sabéis que ACC es un poco como la fe, hay que creer sin ver. Pero Nike ha implementado la tecnología ACC en este balón de dos maneras. Por un lado, eliminando todos los puntos de filtración de agua para que el balón jamás aumente de peso, jamás aumente de volumen. Y además, cada una de estas capas tiene unos filamentos de silicona que son los que van a permitir a los porteros que en condiciones de humedad sigan teniendo un buen grip cuando agarran la pelota.